Ahora sí, creo. Hola, auxilio. Buenas. Hola. Ahora sí, ¿no? Ya debe estar, por favor. Dios mío. Creo que me muteé. O bueno, pensé que era el micro, pero micro, no el. No el. Era el OBS, no era el micro. Pero bueno. Hola. Hola, Wills. Hola, Eduardo. Y hola, Eduardo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas. De tiempo se vuelve a ver. Hola, Juan. Y sí, bueno, no me acuerdo, Dios. Hola. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal de la vida? ¿Qué tal les ha tratado la vida hoy día? Hoy día es viernes. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Terminó bien el día o hasta las caiguas? Tiene hambre, duele la panza. A mí me duele mi panza. Pero por otros motivos. Ay, gracias por la reacción. Yo siempre puedo ver Roblox, dice. En realidad no sé qué jugar porque todos están jugando unas cosas, bastante cosas diferentes. Entonces dije, me voy a unir a cualquiera. Pero no sé. Yo pruebo cualquier cosa. Así que ya. Mis oídos, dice. Le subí al tope y escuché tu dulce. ¿Cómo tu dulce? Que atravesaron mis tímpanos. Mi dulce voz. No. Sí, sigues jugando Mobile Legends. Dice, no, ya no. Es que, ¿sabes qué? Debo hacer espacio en mi teléfono. Hemos tenido la idea. O bueno, me han dicho, más bien, de que debo hacer espacio. Ya sé, pero igual me da huevas. ¿Eso cuál es, Maxi? Vamos a ver ya. ¿Eso qué es? Es el. ¡Oh! Espérate, ¿qué etiqueta le he puesto? ¿Le he puesto una etiqueta al stream? ¿Qué etiqueta le he puesto? Muy leños, no me la contés. Ah, no, olvídalo. Pensé que le había puesto una etiqueta, ¿eh? ¿Eso cuál es? Maxi. Oh, yo tengo miedo, no sé. ¿Y qué juego estás jugando? Cualquier cosa. Como ese Roblox, pues tiene cualquier cosa. A ver. Ay. Juego de boxeo sin título. Ya no lo sé. Soy un cubito. A ver. Vamos a ver ya, ¿qué tal? Aunque, que no sé qué. A ver, espérate, vamos un ratito. Y así es más fácil. O eso creo. Y a ver. Un COD dice, un shooter dice. Ay, si supiera shooter. Y ahora sí. Más comodidad. ¿Y cuál es el chiste, pues? O sea, es un drink con varias de estos. A ver, espérate, vamos a cambiar las escenas. Tiene su musiquita también. Ah, ahora sí. Juega de zombies de supervivencia. La otra vez estuvimos jugando con el Chifas que pidió jugar un juego parecido. A ver. ¿Se puede en primera persona? No, tamales. Aquí, ¿no es cierto? Ah, ahora sí, en primera persona. ¿Qué tengo que hacer? ¡No me dan tutorial! Ah, se carga las estos con clic. Pero auxilio, no me dice nada. Le empezaba a pegar, dice. No sé esto porque está.
Ahí está. Es que estoy quejando el cable del micro, no sé por qué. Bueno, no sé qué pasó, pero nice. Ya está, ahora sí. Alice. Está mejor, creo. ¿Entendiste? Pues Andrea, no mucho. Espérate. La pegada de la nada. Ya, lo básico, ¿no? Golpeo 1, 2. Cargo, puedo cargar la habilidad. Esquivo. No, ¿cómo es? De que se me va el micro. Se va el micro. Olvídalo. Es que suena. Suena el Windows diciendo que se desconectó. No, ahí está. A ver, espérate, voy a moverlo aquí para que se vea esto. Ay, gracias, José, por tu dirección. Leonardo, Eduardo, Juan, Wills. Y se agradece. ¿Cuándo jugaré Mobile Legends? También me he hecho acordar. Ya ves, espérate. Y ahora sí. Ya, se carga la habilidad, ¿no es cierto? Y si lo cargo así nomás. Espérate, no, espérate, 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 aguanta, aguanta. Relájate, relájese. Estoy. Aguante. Lo voy a denunciar por golpear a una mujer. ¿Se imagina? A ver, espérate, espacio, V. No puedo tirar habilidad. No, con la F me cubro. Pero no puedo hacer nada más. O sea, algo más. Como uno extra, uno extra. ¿La primera para qué es? Porque en la primera me sale como para un puñito. Es que quiero saber todo porque después valgo caca. ¿La primera para qué es? No, ya, ¿sabes qué? Ya, madriza. No me fijaba. Es estamina, ¿no? ¿Sí? Lo azul de arriba, ¿no es cierto? Abajo de la barrita de vida hay una barrita de estamina. Entonces la estamina se carga, ¿no es cierto? Ya pues, ay, chicho. Me siento. Bro. Le bloqueo, ¿no? Ay, chido. Es que me debo de acostumbrar. ¿No es cierto? Se mueve esto, ¿no? Y con la Q, ¿cómo? ¿Qué pasó? La Q es la habilidad que se carga. En la ruedita de acá abajo. Pero, ¿qué? ¿Le pegó? Mátenlo. No entendí. Ya estoy, agarrando ya. Ya entiendo, ya entiendo. Pero, o sea, siempre gira el mono. No puedo ir a mi propio. O sea, le esquivaba. ¿Y ya? ¿No es cierto? Y se carga menudamente rápido, ¿no? Me toca.
Pero no, o sea, ¿y cuántas vidas son? ¿No? ¿Cómo es? Porque ya le gané dos veces. Le alardeo que le gané dos veces. Soy imparable. Soy Rocky. ¡Ah, me morí! No, no. Ah, chuches. Yo decía, soy Rocky. Pero así nomás, ¿o cómo se corta esto? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se termina? O solamente es puro, tipo, puro enfrentamiento. Nomás diga, nomás yo no le voy a pegar. Te imaginas, no va a haber abuso. Ahora sí. Ah, te puedes como girar, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Y cómo es la esquivación? ¿No? Igual le... Pero ¿por qué yo tengo? ¿Por qué yo puedo utilizarlo? ¿A cómo? Chin, se escucharon todas las teclas, la tryhardié, ¿eh? Soy la mejor. Le dejé ganar, dice, nah. El pato guapo. Y se puede de tres. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Y eso por qué? Ah, eso es con la primera, prácticamente. O es de dos nomás. Ah, bueno, es que el boxeo es de dos, pues no, prácticamente. No creo que sea de veritas o sí. Y ya, ¿no? O sea, pero ¿por qué aún tengo poquita vida? ¿No me recarga? Con la primera. Se puede como golpear fuera, ¿no es cierto? A ver, yo quiero ver un PvP. Por favor. Igual se puede ver, ¿no es cierto? Yo ya le entendí. Oh. Sería, ¿sabes qué interesante que hubiera para Televus? Tipo así como hacen como en las películas. Pero está nice. Lo malo es que lo que me fastidia es que no puedo ser primera persona. Porque a mí yo ser primera persona. Browner. Estilo de pelea. Por mientras aquí se están sacando la suya. Voy a ver qué más hay. Esto me dice tirar golpe, dice. Como borracho. Como papá borracho, así. Así hay que saberle a la técnica. A la técnica ninja. Hecho. O tipo una chanclita. No, ves que ese es tipo como. La chancla voladora. Es tipo arco. No es tipo golpe, ¿ve? No es directo. Ah, bueno, no, sí. Pero igual. Ah, aquí hay. Giros afortunados. ¿Qué es esto? Ninguno, ninguno. Son espacios, ¿no? Emitir giros. Compra giros. Tengo monedas, pero ¿para qué son las monedas? ¿O qué? Giros a la izquierda. Giros afortunados. A ver. Aquí no hay muchas cositas, ¿no? ¿Y estas son las monedas? ¿No? Llevado con las monedas. Uno de tus amigos dice.
Ay, pero esto es con plata. No está aquí para jugar. No estás aquí para jugar, dice. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿Por qué me trasea? Yo me siento mamadísima. Tengo hombros. El fin tengo hombros. Aunque mis stickers, tipo, estos son, ¿cómo se llama? Mis marcas de batalla. Tengo una sandía, una estrellita. Son tipo los tatuajes. La fin, la quise infiel, dice, lo siento, dislexia. Te mimiste, dice. Me mimí. Pero yo me desperté. Dejé el juego abierto. Es que iba a hacer stream después de comer, pero después de comer es esto y ya. ¿Quién va a dos? Van dos, dos, ¿no es cierto? Yo hice mi desarrollo de personaje mío de la partida. Le hice tipo, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos? Un fatality. Tipo, ¿los fatalities de dónde salen? ¿En qué juego salen? Ah, en el Mortal. En el Mortal Kombat. Ahí te ves mamado, dice, ¿has visto? ¿Has visto qué músculo? Esto es de puro comer pollito a la brasa. ¿Eh? Mira qué músculos. ¿Cómo hago? Aquí no puedo hacer. Ah, sí, sí puedo hacer emotes, sí. Así. Era con efecto de sonido. Sí, mostrar los músculos. ¿Eh? Aquí dos ratas se están. Esto es Skyward. Mentira. Pues está potente, ¿eh? Pero las habilidades. Yo pensé que podía cambiar tipo de habilidades, pero creo que sí. Es que no lo entiendo mucho después. Ah, y hay clasificatoria, ¿no? Requiere 40 knockdowns. Uy, con aceite de avión, dice. Ay, eso. Son tratados. Como cuando vas a comer a un restaurante, te dicen que es cuy, pero al final tiene colita. Era una rata. Chon, chon, chon. ¿Quién ganó? Ah, ganó Haruto. Yo tengo miedo. Al final fue, ¿no? No ven. Digo, no vi. ¿Y cómo me quito la emotiza? Porque aún sigo con mi emotiza. De, ¡y! ¿Sabes? Mostrar los músculos. No tenía la ulti, dice. La ulti te salva, ¿no? Siempre hay que guardarla. ¡Déjame en paz! ¡Qué espaciales! Estoy haciendo mi intro, por favor. Fuera de acá. Acosadores. Denuncia. Policía. Es igual la vida, ¿no? Y a ver. Es mi momento, es mi momento. Espérate, se me olvidó cómo eran las habilidades. ¡Ah! Ya, ahora sí. Uy, no le quito nada, terrible. Yo no. Ah, pero ¿y cómo haces para, ¿cómo se llama? Para tirar tantas cositas, ¿o no? No sé. O sea, ¿cómo se esquiva? Igual con moviéndote con el espacio. ¡Ah! Me mató. Porque como que esquiva para abajo, pero ¿y eso cómo es? ¿Con el espacio? Con el espacio. ¡Ah! Ay, pero avise. Pero igual. No sé.
ahora sí. Más o menos le entiendo, pero no mucho. ¿No es cierto? O sea, es... ¡Ah! Pero no estoy... O sea, más o menos, ¿sabes? ¿Y ya? ¿No es cierto? Ok, ya espérate. Tengo unas bajo el manga. O eso creo. Ayúdame. Ay, el foto guapo tiene que ser metelevo, dice. O algo así. Es la cancioncita, tipo. No sé. Yo creo que. ¿Qué debería ser? Ya. ¿Lo dejé más o menos? ¡No quiero morir! ¡Auxilio, policía! Ay, eso me falta, saberle esquivar. Ya. Ah. Tranquis. Ya está. Ah, me sube la vida también. No sabía. Ah, ya entiendo cómo. ¿Ya está? Ah, pero esto es con el espacio. Ah, pero avise. Ay. Sí. ¡Gané! ¡Sí!
me peguen. Me están dando más dineros. Pero okay. Me voy a volver. Estoy contra... ¿Cómo se llama? Ok. Ah, igual me sube, ¿no? La vida. De a poquitos, pero me sube. Oh, ¿y cómo le sí, me va a hacer cagar? No, pato guapo. Todo lo que te enseñé, Lisa, es que tú eres nivel fácil. Mentira. Chin, yo no. Y ahora sí. Me hice fácil, chale. No. Me están humillando. Pero es que aún aguanto. Espérate. ¿Y eso? Pero lo de la esquiva no sé cómo. Eso es lo que me falta. Team. No, esta vez perdí, creo. Sí, ufas. Humilladas. Ah, pero nos venden más dineros. Ah, nada. Chale. Ya, espérese. A ver. ¿Y eso para qué es? En trances. Ah, creo que eso era mejor. Ya me lo gasté. Chale. La esquiva es para atrás, ¿no es cierto? Para atrás y con el la esto. Quiero una venganza. ¡Quiero venganza! Venganza.
Se me apagó la PC y eso porque demasiado épico, dice. Demasiada humillación. Y a ver, espérate. Es así, ¿no es cierto? Ok. Eso es lo que me falta aprender. Team. Como que la esquiva, ¿sabes? Okay. A ver, eso de la esquivada de la esto me falta. Oh, sí. Ah, no puedo jalar su PC, pero es que yo no sé. ¿Qué tiene de malo? No quiero morir. Sí, eso de esquivar el golpe, eso es lo que me falta, ¿sabes? Porque no sé cómo hacen para esquivar. ¿Es atrás o para adelante? Chido. No quiero morir. Ay. ¿No? ¿Es cierto? GG. Sí, eso es lo que me falta. Saberla esquivar. No la sé esquivar en su momento. Y a ver. Dale, pato guapo. Dale, pato guapo. Levancha y se conmigo, no. Yo quiero ver puntos débiles. Sí, eso es lo que me falta. La esquivación. Ay. Que si desgastas muy rápido y haces tu batita azul, no es esquivos. Si no quedas sin aire, dice. Ah, entonces, ¿cómo? Pero es darle el golpe, ¿o no? ¿Sabes qué sería bueno? Poder espectear, pero espectear. Pero nomás se puede ver así, desde acá. Mm.
Ve, es que eso es la carga y es esa. La de ese seguido, ¿por qué? Eso de la esquivada al final, eso es lo que me falta. O sea, saberle en qué momento esquivarlo. Porque, o sea, sí se te carga rápido lo azul. No es que no se termina de cargar. O sea, pero es que igual me lo gasto porque después no va a haber momento en que en cómo le golpeé. Entonces también es saber estar. Sí, la esquivación, eso es lo que falta. Pero no estoy segura cómo se esquiva. Si es con atrás, atrás y al lado, o es adelante y atrás. Pego, pego, te llevado. Ay, ¿puedo desactivar esto? Ay, pero avise. Desactivado. Ay, pero avise. Ay, que me golpeaba en la nada. No sé si cómo dice consecutivo. Ah, los cargados, ¿no es cierto? Es que el problema es que los fallo. Y es más fácil esquivar, pero yo digo, yo no puedo esquivar esos, los cargados. Ese es el problema. No sé en qué momento se esquiva, porque pocas veces he llegado a esquivar. Es mi coach. ¿Cómo se llama el entrenador de Rocky? No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo bien la película. Hace tiempo ya que no la veo. Es mi coach, es mi coach. Entrénenme. Hasta las Skywars. No, a mí me falta. Ah, Polly. Es Polly. El viejini. Si no me equivoco, sí. Es el que se muere en la segunda o tercera película, si no me equivoco. Y después lo. No, pero no. No ese. Porque. Y después su amigo es el que se vuelve Leston. ¿O no? ¿Me habré equivocado? ¿O me he soñado? No, sí. ¿Qué tal? 2-1. Te vamos a girar. Tú puedes. No sé a quién le digo. Barritas, barritas. Chale. Ufash es Gigi, ¿no? Oh, no, bato guapo. Triste. No, tenemos que derrotar al boss. Necesita otro oponente, dice el pato guapo. A mí me faltan las esquivaciones. A mí ya no me puedes golpear, mierdas. No puedes. ¿Para qué es? Giro. Ah. ¿Eso para qué es? Me han dado un coso. ¿Qué es esto? Estrases, ¿qué son estrases? ¿Y qué es esto? ¿Auxilio? Habilidad nada. Ah, pero no será tipo como la animación de esto, porque no sería tipo. Es que eso es lo que decía de las habilidades, pero igual. No sé. Pobrecito, quedó en shock el Haruto después de tremendo. Tremenda bulliada. Ah, tú ya le sabes, Hayabusa. No me puedes golpear. Ya me he puesto para que no me golpeen porque me estresan.
Haruno se quedó tiesísimo, muy chido. Ya, pero a él le debo una pelea, ¿no? Al Haruto. Porque ahí se dejó ganar, yo tengo miedo. La verdad. Bueno, estoy... con experiencia. Llegaré a ser el mejor maestro. Maestro Shifu. ¿Cómo se llamaba la tortuguita? No me acuerdo cómo se llamaba la tortuguita. ¡Ay, no quiero! ¡No! No me acuerdo cómo se esquiva. Ah, ya sé cómo hacerlo. ¡Ah, es un megazón! ¡Ah! ¡Auxilio, policía, bomberos! ¡Ah! Me da cosa. Ah, eso. Ah, ahora sí. ¿Por qué juegas Friday Night? Dice Drenzo. ¿Por qué no jugamos más bien? O mi... pues no sé. Como que la cargo mucho, ¿no? O algo así. No sé. Gira mucho, no sé. O sea, así no le puedo esquivar. ¿O cómo es? A ver, espérate. Ah, ahora sí. ¡Coach! ¡Auxilio! ¡Ay, gracias! Yo soy de tirar cualquier cosa. El coach. Yo que soy él como patito. Ay. ¡Me esquivó! Ah, pero... ¿cómo? Ah... sí, ese es el problema. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es junto! ¡Pero avíseme! Ay, ya entendí, ya como es que la esquivación es con el espacio, o sea, la F y el espacio, ¿sabe? ¡Ah! Ya entendí. Es con F y el espacio se esquiva. No es tipo nomás con el esto. Ay, después del esto. Así es más fácil. Ah, pero avise, no es el tutorial. O sea, la esquivación es... ay, maldita sea. Ya, la esquivación es tipo...
tipo, ¿cómo se llama? Ya, ahora sí, la esquivación es. Qué amorecita tiene. Ya, la esquivación es de tipo para tirar para abajo y. O sea, no, es, o sea, para un lado, pero con el espacio. O sea, son los dos juntos. No solamente es, ¿sabes? Darle rápido, sino es cargarlo. Pero avise. Recién me di cuenta después de tres partidas. Ay, el problema es que siento que la voy a pensar más y va a ser más terrible, ¿sabes? No me pueden pegar, ¿qué pasa? Ay, hambriados. Quieren un poco de esto, pero no. No, no, no se puede. Pero es que yo pensé que era nomás, ¿sabes? En su momento y darle rápido. No solamente era dejarlo ahí apretado. Pensé que era, o sea, ya y ya, ¿sabes? Espacio F. No, ¿cómo espacio F? Los tres, ¿no es cierto? Pero eran cargados, no es solo una vez, ¿no es cierto? Ya, pues ya. A ver, yo tengo miedo. Pero que el conejaro es menos tryhard. Pues que es primera vez que juego, pues, Hibusa. Es la primera vez que juego. Además, yo si llegaba a jugar algún juego de esos, tiraba cualquier habilidad. Y contra el bot y fácil. El modo fácil. A ver, ¿cómo era? Ah, espete, espete. Ah, así. Ahora sí. Es con la flecha para atrás, ¿sabes? ¿O para adelante? Ah, es con la F, cierto. Ay, es que se me olvida que es con la F, ¿sabes? Así, ¿no? O algo así. ¡Ay! O sea, F y espacio, algo así. O ya me cargó la habilidad, pero igual no la quiero gastar. Así. ¡Ah! ¡Ahí! Sí, lo más es que yo lo tiro muy mal, ¿sabes? Pero igual. Sí. Es André. ¡Hola, chefes! Es que me estreso y le tiro nomás. La verdad. Espérate, ¿cómo? Ah, espérate, lo que me falta es conocerle a la esquivación. Eso es, pero es tipo. Ah.
Y ahora sí. O sea, aún me falta la esquivación. Aún tengo vida, pero igual creo que lleva el queso. ¡Ay! ¡Auxilio, policía! ¡Policía, buenas! ¡Ah! ¡Otra vez! No, me hicieron voltis. Yo quería hacer voltis, pero me esquivo justo. Necesito mi desarrollo de personaje. Tamales otra vez. Emocionados están, ¿eh? Auxilio. Es que lo que me falta es, sí, la esquivada, eso es lo que me falta. Pero creo que ya le estoy agarrando el ritmo a la esquivadiña. Oh. Es tipo, ah, ¿sabes? En vez de, Es que la barrita me estresa, la barrita me estresa. Barrita dice. Mi coach. Coach. Necesito el relevo. Ah, puedo estar acá encima. Ay, no sabía. Desde acá es mejor, creo ver. ¿O no? No, es peor, pero bueno. Terrible. Pero sí. Sí, eso de la esquivadiña es... La esquivadiña. Chin. Es tipo... No sé. A ver. Pero... O es... O sea, es tipo así. No me puedes pegar. Pero estoy practicando. ¡Déjame practicar! ¡Patabafo! ¡Sal, mierda! Es... O así. Ah, pero... Digamos... Ah... Pero es con los tres, ¿no? O así. Ah, pero ¿y la cámara no se tiene que mover? ¿O sí? Ah, sí se tiene que mover. Y es como... Pero no se puede con las teclas. Ah, no. Sí, es cierto. Entonces tipo así. Y después así. Y así. Ah, pero es con la F. Es el problema. Tiene que estar la F siempre. Tú puedes subir por este lado, Harudo. Por aquí. Por el... ¿Cómo se llama? Por el cartel.
por el cartel. Sí, me falta saberle a la matanza. Es tipo así, pero es que eso es lo que me da caca. no me es tipo sí. Pero siempre es con F, ¿no es cierto? Pero con F me quita, ¿no es cierto? Ay. Pero ya es esquivadiña, ¿no? No solo movimiento, tipo... Pero es igual, ¿o no? Yo lo veo igual que con la F, pero la F como que... Claro. ¿No? Estoy viendo. O sea, que... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es qué espaciales? Claro, el espacio es tipo... Sí, pero... Pero, por ejemplo... Sin el espacio no puedo esquivar, ¿no? Prácticamente. Entonces, el espacio es el movimiento, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero si quieren... No me dejen por un lado, espérate. Es... ¿No? Y así. ¡Pero déjame moverme! Se iba lentamente. Y ahora sí, así. Y el otro es así. Ah, sí, sí, ¿no? Ah. Pero... Ah. Y siempre utilizar, ¿no? Con la F el espacio. Ah, creo que sí. No, creo que ya estoy preparada. Pero no quiero yo. Yo quiero mentalizarme primero. Es el efecto psicológico. Ya, mátense. Después voy a que se llegue. Voy yo. A nada. Ya. A ver, espero haber aprendido. Si no, estamos graves, ¿eh? Tengo miedo. Espérate, es así. Y me tengo que mover así. Pero para adelante no, ¿no? ¿O sí? Uy. Ya, dale con odio. Eso. ¿O no? Eso, no sé. ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿O cómo? O sea, en su momento no me... O sea, para... O sea, cuando no me está golpeando, sí me sale. Pero cuando me tiene, tipo, para esquivar el golpe, ese es el problema. Ese es el problema. ¡Ah! ¿No es cierto? ¿O qué? Sí, como que, no sé. Así. Ah, no, pero es que lo mío no es esquivado, ¿no es cierto? ¿O sí? No sé. Es extraño. No sé. Ah, pero ve, es que cuando no sé.
Estoy tratando de hacerlo bien, pero no. Quise otra media. No, pero es que el problema es que yo no esquivo en su momento, ¿no? O sea, no esquivo el golpe, sino más bien lo esquivo por esquivar, no sé. Porque es esquivo por esquivar, no esquivo porque esquivo, ¿no es cierto? O sea, no es tipo, no esquivo el golpe, sino trato de hacerle bien, pero no, ¿eh? Ay. No sé, es extraño. ¿Eso es o no? Ah. ¿O no? No sé. Ah, es que se acaba el eso, ¿no? De atrás. Ay. No es cierto, ¿no? Me falta táctica. Sí, me falta la técnica, es lo que me falta. Renuncio a ser coach. Chale, no se puede. Necesito otro coach entonces. Uno que sí tenga fe en mí. No sé. Ah, aún hay. ¿No es cierto? Algo así. Ay, no sé. Lo de la esquiva es lo que me falta. Sí, bro, no, no. Ay, creo que eres un... Chin. Lo estuve haciendo bien a casi al último y ya después lo malogré. Chin. Falta de entrenar. Me estresé. Ah. Pero sí, la esquiva es lo que no sé, no le entiendo bien. ¿Y entonces qué? ¿Tú qué juegas, Pepe Pato Huevón? Yo juego cualquier cosa. Un shootercillo. Espérate, voy a buscar un shooter. Ay, bro. Ay, qué espesa. Ah, ¿sabes cuál me quería pasar? Este. Porque me quedé en el segundo.
¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Era el último. Pero no sé si habrá avanzado el Pato Guapo esas cosas porque no. Pues no sé. Pero confesía. Porque nunca lo terminamos. Estoy buscando el juego, espérate. Es que no sé si este o el otro. Porque hay dos. Ya creo que estés. Sí. Este es. Sí. Creo que había otro para correr, pero no sé cómo. Ese cuál es. Si es otro o no sé, pero esto, ves que estos tipos de juegos sí son. Ah. Sí. ¿Cuál faltaba? Ah, está en el 5. Ahí no, ahí me acuerdo que perdimos. Ah, es que siempre uno se queda atascado ahí. Y como yo no tengo buen sentido de la orientación, siempre me pierdo. Entonces siempre me quedo 2 horas en un lado porque bueno, o yendo en círculos porque como he dicho, mi sentido de orientación es de la caca. Entonces no sé si es para un lado, para el otro lado. Entonces ahí, ese es el problema. Entonces, ahí va el buquecito. Hablando de eso, tengo que extender mi ropa. ¿Por qué se lavar mi ropa hace rato? En la lavadora y chin. No extendí. Chi. Ah, no, pero el Pato Guapo no le carga este juego, es cierto. Se me olvidó. Ah, ya espérate. El otro, entonces. Este. Tenía plan B, por si las moscas. Se me olvidó que el Pato Guapo no le cargaba el juego. Plan B, plan B. Plan B. Ah, se cambió el plan B. Yo creo que este sí te va a cargar porque no tiene tanta cosa, según yo. De jugador, claro que sí. Era aquí. El segundo, pero no, no sé si ha pasado el muchacho, ¿cómo se llamaba? La rataza. Bueno, no sé, creo que sí. Me salió una carita. Sí, ahora sí creo. Sí, esto sí carga. Estamos en el segundo mapa, ¿no? Del que nos faltaba pasar. De este faltaba y del otro también. Pero no sé si habrá avanzado. Pero es que el Pato Guapo no sé. No creo que no ha jugado el otro. Entonces es hacer todo de nuevo y esperar. Normal. Prácticamente esto. No, quedé yo solita. Ya, intentaré pasarlo yo. No cargó, pero creo que es de dos, de tres, no, no sé si creo que ah, es uno de tres o no, no sé. No sé qué pasó, pero ya nos separaron. Ahí entré y dice chale, pero avisé. Me saldré y vuelvo a entrar. Ya. A ver, espérese. ¡Espérate! No se salgan. A ver, están en la misma sala, según. Mi inteligencia es el segundo porque faltaba, si no me equivoco. ¿De este o era el sexto? El sexto era del otro. Lo tengo anotadito en mi cerebro. Una de las cosas que sí me acuerdo. Donde sí funciona. A ver, aquí es. Aquí está, aquí estoy. Ah, es un, do, dos, de tres, dos. Ahí está. También. Aquí estoy.
Uno de tres. Aquí es de tres, ¿no es cierto? No sé qué pasó con mi carita. Pero me han puesto una carita feliz. Sin comentarios. De que me faltó desarrollo de personaje. La verdad, me faltó desarrollo de personaje en lo anterior. Pero hay, es práctica, pues, según. O eso espero. Falta de habilidad, dice. Falta de manos también. Qué trauma. Tengo que practicar, pues. Tengo que entrenar como Rocky. Es parte de la historia, pues, parte de la historia. Es parte de mi historia de cómo me convertí. Después voy a ir a entrenar mis deditos. En este caso, porque como es un juego de teclitas, como buen gamer, uno entrena sus dedos. No el músculo importante. ¿Qué dice? Es un mensaje, tendrás que ser atento a cualquier intruso hasta 7 de la mañana. Bueno, no sé, está traducido, pero me vale caca. Lo que faltaba aquí era los fusibles. ¿Tú le sabes, pato guapo? El man sí lo sabe, pues espero, porque si no ya fu fuimos, porque no estoy segura cómo es. Ah, sí, ya, contexto. Para bajar la ansiedad vas a las cámaras que está ahí al fondo. O creo que hubiésemos empezado desde el inicio porque no estaba tan difícil. Pero ya fue. Vas a tener que acoplarte. Ayer me palteó, que hice. Ah, no, me palteé la Luisa. Me trató como un niño, me palteé bien feo, pero ¿por qué? Pero yo no te traté. Ah, ¿aquí se sacan unas llaves? O no estoy segura cuál es el chiste. Reemplazar fusibles. ¿Y dónde reemplazan los fusibles? Nos hemos quedado sin luz, auxilio. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Aquí hay una caja? No hay cajas. Aquí. Recolectar fusibles. Aquí. Ya está, tenemos luz, según yo. ¡No tenemos luz! Ah, ahora sí. Ya, y ver las cámaras. Porque si no se te sube la ansiedad. Y esconderte cuando venga él. ¿Dónde está en la 3? Hay que apagar. Y ya, hasta las caigo estos tiesos. Tengo que hacer yo el trabajo como siempre. Ah, pues no está tan difícil, ¿eh? O sea, no creo que haya más funciones. Ahí estoy ya. No sé el sarcasmo, pero qué sarcasmo. Mi sarcasmo nunca, nunca, nunca funciona. Bueno. No vi, no escuché la puerta. Pero avise. Fue Erika, no se puede vivir. Ni me puedo esconder. En ese caso, ¿cómo se escondían los cosos? Creo que ya puse. Faltase. Y es aquí. Sí, después debo salir. Falta, falta, falta el pato. Hola, señor. Ay. Qué estresante, ¿sabes? Los dos en la puerta. Venía el esto, el mono, y se lo comió el otro de paso como postre. Ve, es que aquí es para pensarla, ve, no es tan. Tipo, golpe, golpe, y así. Ah, me falta desarrollo de personaje. Pero pronto, pronto tendré mi desarrollo de personaje.
Quiero. Alguien dejó su dirección. Gracias, Jan Jorge, Cristian, Gustavo, Cristian, Payibuse. Gracias. Difícil, difícil. Difícil es normal, pues. Difícil, malditos. Terrible. Gracias, Eduardo. Dirección de dirección. Increíble. Aquí no se gasta la batería. Es apagar la luz, ¿no es cierto? Se verá ahí en la ventana. Ah, no, dijeron algo de la ventana. No sé qué ventana. Ah, espérate. La ventana, aquí sí. La ventana de la cámara 9. Y así que cuando desaparezca la cámara 9, apaga las luces y espera que se vaya. O sea, no hay que esconderse, pero hay que apagar las luces cuando esté. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Cuál es la cámara 9? Ahí está, aquí. Chin. Ya, y los fusibles, primero se agarra lo de acá, después se va a la cajita. Sí me acuerdo. Y después otra vez aquí y ya está. Entonces hay que ver las cámaras. Lo malo es que estamos incomunicados, porque ustedes no saben al micro. Y ya, esta es la cámara 9, según. Si está ahí, hay que apagar la luz. Te escondes. Sí, pero hay que dejar ver. Hay que ver pues si está o no. ¿Cómo? ¡Ay, auxilio! Cámara 4 dice, ¿eh? No veo nada. Ahí está en las 5. No quiero trejar. Bueno, la anterior se traje de, pero los cargué. La verdad es que aquí sí le sé. Ya está, ¿no? Pero revisen las cámaras porque si no se les va a subir la ansiedad. Entonces cuando venga de verdad van a valer quesito. Ay. ¡Ah, tengo! Tengo eso. Tengo el internet. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ya viene! Escuché la puerta. ¿Es mentira? Nah. No, bueno, no creo que me mate. Y ya se fue. Ah, ya. Ay, me olvidé avisarles que cuando suena como una puertita es esconderse. ¿Todos han muerto? Es que son dos armarios. Ah, no, aquí hay más armarios. Es que alguien tiene que estar aquí y el otro allá. ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo. Me morí. Estilo Skyway. Bueno, eso no decía en el boxeo. Sí, ya sé. Pero bueno. Que me baje la ansiedad. Ese es el problema, ¿no? Es que alguien tiene que estar afuera. Para...
Alguien tiene que estar afuera, espérate. ¿Para qué? Ah, sí, para que se pueda esconder porque no hay pues los suficientes cosas para esconderse. Y me sube la ansiedad si le veo, ¿no? Ese cambio. Adiós. Es que no se le ve, ¿sabes? Pero parece que está cerca, pero después. Después no. Me está. Cargué a todos. Menos por ahora. Porque ya no hay nada, ¿saben? Eso no va a esperar a que venga. Pero ¿dónde estará? Ay, come on. Siempre se me olvida apagar las luces. Y esta vez sí me matará, ¿tú crees? Porque no, yo no apago las luces, ¿eh? No apago las luces. No sé qué prendidas, ¿no? ¿Eh? Yo no me escucho mi K-pop. Están ahí muertados, ¿sí? ¿Dónde? Este armario ya está en uso. Ah, sus cadáveres están ahí. ¿Y eso por qué? ¿Los agarró ahí? ¿O cómo? No sé, yo no veo que está ahí en la cámara 9. ¿Y por qué yo sobrevivo y ustedes no también? Están escondidos, ¿no? Prácticamente. Pero es que Armin es solamente de un grupo. Pero es que eso no soy porque yo hace tiempo que ya no escucho ya. Voy a apagar. Ah. ¡Ay, cómo era! Igual apagué yo las luces, así que no pasa nada. Está en la 3. Voy a tener que ver. No, no está tan difícil, ¿eh? Pero el problema es que no va a haber dónde esconderse para tres personas. O creo que los dos se han podido esconder en un solo sitio, pero después de que uno se muera. Yo creo que reiniciamos. Por culpa de Cuy, dice, pero ¿por qué? Si escuchas un sonido significa peligro. Es básico. No veo nada, no veo nada. ¿Qué ha pasado? Espérate. Mi ansiedad está al tope. Ah, por las luces, qué imbécil. Que están ahí sus cadáveres cochinos. ¡Ah! ¡Ya viene! ¡No! Voy a morir por la ansiedad. Se me olvidó que las luces te quitaban la ansiedad. ¡Voy a morir! ¡No! ¡Es el karma! Voy a morir, ya vete. ¡No! ¡Auxilio! ¡Voy a morir! ¡Por mí! ¡No! ¡Ay! ¡Gané! ¡No! ¡Gané, pero perdí! ¡Sobreviví! Oh, ese hombre se llevó otro, dice. ¡Ay! Soy la mejor. Sobreviví. Sobreviví, pero morí. Para pasar mi juego. Dígamelo, Luisa, pero no soy Armin. ¿Y tú cómo sabes los nombres, Eduardo? Los nombres de los integrantes. Y Jimin y Jungkook.
Y Jungkook, yo no shippeaba a ese, yo shippeaba al Suga con ¿cómo se llama? Sí, en mis tiempos, a Suga con el Jimin. No era con el Jungkook. Y Jungkook no me gustaba en ese entonces. En mis tiempos, pero no lo shippeaba. Bueno, sí, pero no llegué a ese punto. Imagina tu gato, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Me están interrogando. No sé, yo prendo luces. La pasé. No sé cuál. Ya me cagué en el contexto. Ni lo leí, ni lo vi, ni nada. Pero la pasé, porque soy la mejor. El eje de minas, después mental hospital, no sé qué. Ah, y ahí queda, ¿no? ¿Cuántos quedan? Quedarían tres, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, porque no se pasaron en el centro comercial. Y ahí está. La pasamos, dice, la pasó usted. Digo, no, la pasé yo. Hasta los kaiwas. Hasta los kaiwas. Pero ahora sí ya le sabe, ¿no? ¿No? El contexto. Terrible, me han puesto una carita feliz, no sé por qué. Buenas, hola Juan. Eje de minas, no. Tienes que aprender uno para pa que sepas por el otro. La taza. Además, ni siquiera vi el contexto y yo nomás la pasé, prácticamente, porque se murieron al inicio. Yo creo que necesitan una bufeada. Bueno, ya. Tengo una carita feliz, bastante tétrica. Y es aquí. ¡Woo! Falta el pato guapo, pato guapo. Pato guapo. Falta el pato guapo. Ahí está. Quizás está fuera con su cola esta vez, sí. Me furioricé, aunque no tanto. Y ahora sí, confío en que sobrevivirán. ¿Te imaginas? Confío en que sobrevivirán y se muere. Difícil. Aunque yo me morí en el fácil. O sea, sobreviví, pero morí. Y volví a revivir. Y si yo te dije a Luisa que me molestaba en las termis en la secu. Bueno, ya no sé. ¿Tú en qué? ¿Has estado en nacional o en privada? Nacional. Ya lo tachaba ya. Bueno, es que en cualquiera hay bullying, ¿no? Es global. El bullying ama a todos, dice. Le afecta a todos, a quien quiera ser bulliado. Mira, cámara, sí. Tiene linternita. En ambas, dice. Ah. ¿Qué? ¿Te cambiaron de colegio muy rápido? ¿Mucho? Es como yo. Ah. A mí también. Pero es porque me cambiaban de casa. Bueno, cambiamos de casa siempre. En mis tiempos, aunque ahora ya estamos en casa. Bueno, no, también cambiamos de casa, pero bueno. No veo nada, veo estática. ¿Y dónde está el? Ah, está en el 7. Está en la 7. Ya va a venir. Ah, no, olvídalo. No, no sé cómo cambia, pero no sé si ya viene. En la 1, 6. No veo nada. Se movió, pero no sé a dónde. Ah, 8, 3. Ah, está en la 3. Se está moviendo. Ay, me mareé un poco. Speed
cámara, en la 9 no tienen que estar, ¿no es cierto? Ay, creo que está en la 9. ¡Está en la 9! ¡Ah! ¡Apaguen la luz! ¡Escóndanse! ¡Apaguen la luz! ¡Escóndanse! ¿Te imaginas? 2 años venía el mono. No escucho nada. Pero estaba a la 9. ¿No? Nos dio mucho tiempo, creo. Creo que no era. Hay que prender la luz. Apaguen los botones. ¿Te imaginas ahora si vienes? Escucha la puerta. Ya muertos. Me asusté. Es que sí lo vi. Ya lo vi en la cámara 9. Gritas, lo espanté con mi cara. Ah, es que... ¿Sabes qué? No entra. O sea, va a ver en su momento que sí va a entrar. Pero es que en la 9 se va a poner en la ventana. Entonces nomás apagar la luz y esperaré que se vaya. No, porque su hijo. Cámara 2 dice. ¿Y cómo entra, pues? Ay, no es posible. El otro salía 2 años tarde. Ya viene, dice. ¡El sonido! Y ese. Del otro. Ay, si me matan, ya valí. Digo, si me matan, ya valí. Digo, ¡ansiedad, ansiedad! ¡Ah! Me voy a morir. Conciencia, mi conciencia. Mi conciencia me dice, voy a morir. Gran video, bajen mi ansiedad. Cámara 4. Ah, está en la 5, ¿eh? ¿Y por qué ahora como que ya no está tan agresivo como el anterior? El anterior vino de frente, se los almorzó a los dos y yo sobreviví, como siempre. Creando el equipo. En los cooperativos, sí. Porque cuando es uno versus uno me hacen caca. ¡Ay, ya viene! ¡Está en la ventana! ¡Ventana! ¡Luces! Chévere, ¿no? Es que sí tiene que escuchar la puerta, ¿no es cierto? Creo que ya se fue. Voy a prender la luz. ¿Te imaginas si ya entra ahorita? Después del sonido de la caca. A mí está en la 6. Ah, es más, es apagar la luz cuando esté en la 9 ya, ¿no? Prácticamente, porque no entra, no entra, si quieren. ¡Ay! Ya son las 4. ¿Qué, ya viene? Está en la 7, no apagues la luz, nuestra conciencia. Nuestra. Ah, no, no, olvídalo. La ansiedad. Todo por culpa del cuy, pero ¿por qué? Como siempre, yo cateando. En los cooperativos, al menos. Tan 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 tan. Ayer me quedé con el Chifas, pues, jugando con el Chifas y la Julieta. Te debí decir que hago stream. Chale, tenía un viewer más. Ding ding ding, hay que farmear viewers, dice. Dos de mis ojos, aire que te expiro. Motor y motivo. Se ha puesto en la playlist. ¡Viene, viene! ¡Ah! ¡Escóndete! 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 ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Escóndete!
Ya. Me debí yo fuera, es que me dio cosa, no quería salir. Ay, mira, están los dos. Es el lado tres, por aquí, pato guapo. Está en la 3. Está en la 5. Ya debe estar viniendo, ¿no? Diciendo entero que las liguitas, tipo, es como el camino. Entonces, como que gira por acá y se viene por acá. Hasta la 9. ¿Se viene? No sé, pero veo negro. No puedo decir esa palabra, ¿no? En... Ah, no, sí, es de la 1. Ya estoy en 13. ¿Y por qué habla inglés? ¡Ay! Están tocando la puerta. ¡Ah! ¡Escóndete, pato guapo! ¡Escóndete, escóndete! Cuando haya un sonido es esconderse. ¡Nice! Ya ganamos. Charlie, yo dije... Bueno, al menos uno sobrevivió. Es que es como si yo dice, es este... Es confuso. Y no, nunca supe el contexto, decían. O bueno, sí, ¿no? O sea, como que le cambiaban de casa por la persona porque le acusaba el mono. Porque el contexto de la historia, ¿no? Había un mono. Un cosito que entraba en las casitas y hubo un locazo que dijo ufas. No, más bien una persona normal, o sea, nosotros. Bueno, ni tan normal. Bueno, yo no, bueno, no sé. Entonces venía a tu casa. Entonces te encontraba, te hacía puré. Entonces te tenías que esconder en un cuartito. Y llamaste a la policía porque la policía tenía que venir. Pero como se tardaban hasta las 6 exactamente, 12 días que esperar hasta que vengan, hasta las 6. Y lo mismo en la otra cosa. No sé qué era, que era un como un laboratorio, creo, no sé qué. ¿Por qué habrían sirenas en una casa? Este. Pero creo que la jugabilidad es diferente, ¿no es cierto? Están de... Halloween. Tengo que enseñar. Nomás de que saltar no se puede. Falta el Haruto. Falta el pato guapo. Iremos de dos, pues, por mientras. Espete, vas a una partidita y ya. Quiero viciar. Ustedes no tienen micro, ¿no es cierto? Si no, sí sería un poquito más fácil, creo. Yo sí tengo, miren. Hola. Tan, tan, cata. Le alardeo que sí tenía. Yo sí tengo. ¿Tú sí tienes? ¿Tú sí tienes, sí? Pero en el juego, digo, no. Eres mi amigo, dice. Haruto, amigo. ¿Cómo se pone el Mingram? Es una configuración, creo. O eso yo hice así. Difícil. O fácil ya, porque no se estrese, muchacho. Ya ver. Estamos bajando por un ascensor.
Estoy orgullosa de todos ustedes por tomar este trabajo. La tarea es bastante simple. Hay 4 generadores y tendrás que mantenerlos en funcionamiento. Ok. Solo trepar así algo va hacia el sur. Ok. Nadie debería estar ahí abajo, así que no esperes que nadie se presente. Va a estar el mono, ya sabemos. Los generadores cargan los explosivos y abajo para demoler el lugar. Y ahora me hablan en inglés. No preguntes por la... Ah, pues que es que secreto. Este está solo, dice. Pues somos dos, ¿no? Esa cara, nunca supera esa cara. La otra vez, viene. Nos escondemos en mirar a Mario. Voltea así. Y es como side eye, ¿sabes? El side eye es bastante terrible. Bueno, creo que es no morir, ¿no? ¿No es cierto? Creo que se muere. Generadores, 4 de 5. Esperé, algo explotó. Tenemos que tener los generadores funcionando. ¡Ah! Ahora se mueve. Ah, viene de ahí, ¿no? Hay que ir para allá. ¿Para dónde se ha ido? Uy, pero para verle la cara. Después veo negro. Ay, hay que hacer... Ah, hay que hacer máquinas. Como debe de ley. Ay, creo que viene para acá. ¿Cómo me escondo? ¡Ah! Chin, aquí sí es... Ay. ¡No entiendes con clic! Va a venir. Ah. Ah. Ah, chin. Ahora está un poquito más complicado. Porque es caminar. Porque han malogrado las máquinas. Viene. Ya. Lo bueno es que como que tiene una visión para aquí, entonces no sufre uno. Veo tutoriales. No, ay, pero es con clic. Igual me la paso así sin cliquear. Bueno, pues ya inicia, ¿no? Porque ya se murieron ya. Ahí ya se arregló. Explotó esto. No sé qué pasó. ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! Bueno, creo que sí ya se arregló. Si no, estamos mal. ¿Y puedo correr del mono? Aquí también para esconderse, ¿no? Según. Ok. Ay, se me olvidó que es con clic. Es que yo lo hago con espacio. Porque ya me acostumbré a hacerlo con espacio. ¡Maldita sea! Y ahora sí. Ay. Ya bien, se escuchan sus pasitos también. ¿O sombrío? ¿Sabes? De tanto fallar, no serviría malograr el esto. Nice, el mejor. No viene. Ah, es que son más. Bueno, aquí creo que va a ser más bien. O sea, malogró otra vez la máquina. Ah, o sea, todos tienen que estar reparados, ¿no? Para poder salir. Ah, mal. ¿Cómo? Chin, ya después de reinicio. Porque si no, voy a sufrir. Me voy a unir. Los dos están en la misma sala, según creo, pienso yo. Y el pato se desapareció. Ah, no me esperaste. Dice, pero ya está bien.
Volví a entrar para no. Porque no, va a estar complicado que uno lo haga. Hola. Es que sí. Pensé que estabas en la sala, pero guapo. Es que pensé que los dos estaban en la misma sala, pues porque es extraño que estén en diferentes. Ay, es que está difícil para ir uno, porque es te lo van a malograr. Entonces, es tener todas las máquinas listas, ¿no es cierto? Pero para eso es con fáciles, ¿no? ¿Se podrá? Yo sí me lavo las manos, dice. No como la Luisa dice que en 20 segundos aquí se hace como cuy, dice, ¿cómo? ¿Y eso por qué o qué? ¡Ratazan! Yo sigo mis necesidades rápido, pero no significa que no me lave las manos. Significa que soy una persona rápida para hacer del baño. No es que me tarde 2 horas. La verdad. Ah, no, ¿dónde es? Aquí. Cállenme, o bueno, no sé, ayúdenme. Hay un señor en que se tiene. No, pobrecito. De cuatro, de cuatro. ¿Dónde es de cuatro? Y aquí. De cuatro, de cuatro. De cuatro. Y ahora sí. Para que nos ayude el señor. ¿Vendrá? No viene. ¿Y el otro se fue? Ah, es que como el otro quería jugar también. Había un mono que quería jugar. Ah, es que se sintió rechazado. Yo no hago como bolita. Y si hicieran, ¿tú qué sabes? Ah, ¿te imaginas? Qué miedo. Eso significa que hay algo está mal. Y que hay que tomar pastillitas. O eso me dijeron. O bueno, sí, eso me dijeron. Cuando fuimos, va a llevar a mi perrito, a la chiquitina, porque la chiquitina sí tuvo problemas de estómago. Pero es que no es igual, pues, en una persona. No, pero, o sea, es parecido, pues, ¿no? La chiquitina sí estuvo mal del. O sea, la chiquitina, la chiri, pues. Ella sí estuvo mal, porque fue las consecuencias del parvovirus. No, retirada, retirada. No, ¿cómo salimos de aquí? Reiniciar. Me maté. Me reinicio otra vez, reinicio. Chale, ya me vuelvo un día, ¿no? Caraspita. Ay. Y ahora sí, ¿no es cierto? Aquí, señor, ¿y el pato? Pato guapo. Bien, bien, bien. Esa tú no la sabes, ¿eh, Tling? Pobrecito, había un man que quería jugar y no se sintió rechazado. Rechazado por nosotros. Pero yo dije de cuatro, pues, para ir de cuatro, porque de tres no se va a poder. Tú lo rechazaste, yo no lo rechacé. Yo dije de cuatro, hay que ir de cuatro para pa poder jugar los cuatro, pues, sin problemas. Pero yo pensé. Quedé ahí. Pero, ¿y el señor? ¡Ah! ¡Puto guapo!
Y ahora está tieso, ese señor se fue al baño, no. ¿Pero no dijo que ya fue? Toca emotiza. Ah, no puedo tirar emotiza. Toca emotiza. ¿Qué fue? ¿Y ahora? Se bugueó. Ah. Ay, ahora sí funcionó. Dios mío. Qué estrés. Yo confío en que podemos en difícil. Fácil, ya fácil, fácil. Es difícil. Me echan la culpa, pero ¿por qué? Me siento chata. Que si hablando de eso, ¿viste que el hospital? A mi perro lo llevé y quise de urgencias a la clínica veterinaria. ¿Serio? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es feo, ¿sabes? Estar con la incertidumbre cuando tu perrito está mal y no lo puedes llevar. Y más cuando es de noche. A la Chiri le tocó estar mal en la noche. Fue terrible porque no había veterinaria abierta. Ay, y fue como, oh, Dios mío, no. Felizmente ahora todo está bien. ¿Qué pasó? Está dando contexto, no te va a venir en un negro. Estuve 6 horas esperando, pero ya está bien. No va a venir, pato guapo. ¡Corre, Luis! ¡Corre! Sí, pero qué fuerte. Pero ahorita ya está mejor, mejorcillo. ¿Y ahora dónde me escondo? Ah, aquí no hay zona segura. Pero ya está mejor el doggy. ¿O qué dice? ¡Nos van a matar a los tres! ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! ¡Auxilio! ¡Sigo viva! ¿Qué pasó? ¡Estoy viva! ¿Qué, por qué me dieron otra? Los hacks. Bueno, creo que hay que hacerlo otra vez. Ya ves, pete. Me salgo. Maldita sea. Ay. Dice sí, pero voy a tener que, sé, que llevarlo a otras cirugías. Dice, está estable. Ay, qué bien que esté. Que esté bien. O sea, bueno, que esté estable. Que le vaya bien en sus siguientes cirugías. Que esté después sanito. Que se pueda mover. Que se pueda correr. Pueda jugar. Y hacer cosas de pelitos. Por ahora va a ser difícil, pero van a mejorar. Van a tener su desarrollo. Si un pate guapo es la señal de la vida. Son momentos difíciles, pero hay que ser fuertes. Por el doggy. Ay, eso da cosita, ¿no? La espera.
Ahí es cuando uno entra en desesperación. Pero después todo sale bien y ya te pasa. Yo creo que fácil. Porque no sé si pasemos normal. Está feo. Pesadilla. Fácil. Difícil. Fácil. Difícil. Pesadilla. Fácil. Difícil. No fácil. Triste, pero fácil. Es que ¿sabes qué? Ya nos hicieron burlar los dos. No entiendo por qué ustedes los matan primero y a mí siempre me dejan casi viva. Si bien por él, mal por mi billetera, pero lo vale, pues. No lo vas a dejar ahí medio muertado al pobre. Son cosas que uno debe. Son responsabilidades que uno toma. Cuando lo adoptaste. Bueno, cuando lo tuviste. Porque ya no sé. Pero sí. Cuando lo tuviste, tú decidiste cuidarlo hasta que se vaya de viejo. Entonces, esto es como tu hijo, tu responsabilidad, así que no te quejes. Pero hay que pasar la intro. Cuidado. Pueden prender como una linternita para que puedan ver si está lejos, porque después se ve negro. Aquí hay puro para esconderse, no me la contes. ¿Viene? ¡Ay, si viene, escóndete! Está ahí. Se bugueó. ¿No se va? ¿Se quedó ahí? ¿Pato guapo, estás conmigo? ¿Se bugueó así? No, llora. Es que igual tenemos que salir. Es que éramos dos. Al menos uno que lo bugué. ¿Cómo corres? Ay, apreté el Windows. Con Shift. Pero avisen. Ya me llevó. No sé cómo se esquiva ese mono. Pero es que aquí no hay para esconderse, ¿no? Que sé, jefa, ¿qué pasó con el TikTok? Ya no te veo. Hola, Michael. No, es que me han baneado un año. Porque dicen que soy menor de edad por mi voz. O sea, solo por la voz. Me trasean. Bueno, voy a morir. O sea, no me trasean, pero sí me discriminan por mi vocecilla. Me dicen que soy menor de edad y que por eso no puedo hacer stream. El tuk tuk. Pero, o sea, el perrito es... Chan... Es... El perrito es familiar, ¿no? ¿Es de toda la familia? ¿O es tipo tuyo? Es que Es que la familia... Siempre uno va a tener que... Si es para tu... Para un animalito... Uno siempre paga pato. Sí pasa. Que uno va a pagar pato, uno va a pagar pato. Familiar y otra vez quise ver en la casa y dice, chale, te agarraron, muchacho. Pero mira, estás haciendo un bien común.
Le está salvando la vida a un ser que no tiene la culpa de nada. Ah, ahí está, mina, pero dice que se puede creer. Ya se bugueó conmigo. Pato guapo, haz esto, haz las tareas, haz la tarea. Ya, yo me quedaré aquí. Hasta las caigo, saludo. Huechito. Chin, qué bonito stream. Vamos a conversar mientras el mono está allá afuera. ¡Ay, soy Sócrates! ¡Este es mi antiguo FB! ¡Sócrates! Yo estaba diciendo a Andrés, dice, le pasas este... Le pasas el chisme a Sócrates. ¿Cómo estás? Sí, pues me han... Nos han baneado un año. Aunque yo haya pelado, ¿sabes? Me pidieron la foto de mi DNI. Por adelante y por atrás. Me pidieron la foto de mi cara ahora actual. Con el DNI al lado de mi cara. Y un código que me dio el Tok Tok Terrible, ¿sabes? Todo eso. Y a ver si si me quitan el ban, pues. Porque pido por favor por el señor mío. Porque quiero hacer stream. Hasta ¿sabes qué? Quería poner el chat, chat de bot. El bot de chat, perdón. Y así. Quizá ando nerfeado, dice hace 3 días hábiles frente a una espérese, confesí. Ya nerfeado a Eduardo. Nerfearon su economía. Pero Diosito te lo pagará. Esto lo dicen todos. Hace tiempos que entro al FB, quizá casi 2 años que no uso Tok Tok, dice. Era FB. Sí. Es que no muchas personas lo utilizan, pero ahí estamos los que. Depende, ¿no? De los gustos también. A ver, es que yo tampoco utilizo nomás para hacer stream. Pero ahí estamos. Pues qué bien volverte a encontrar este Sócrates. Porque dichas. Yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Porque dije, todos los que saben en el Tok Tok y los que no sabían del FPD. Bueno, pues sí sabían, pero no entraban mucho, dije. Ahora, ¿cómo les voy a dar el contexto de que me banearon un año? Bueno, felizmente ahora tú ya sabes. Quizá menos me alcance para ir a... ¿Cómo? Para ir a ver a mi tía Susie en el cine. ¡Tú sí tienes nada! ¡Sí tienes plata! Tienes que ir con tu outfit. Para mover la cabeza. Mueve la cabeza que se pone tiesa. ¿Estás haciendo las máquinas, pato guapo? ¿Cómo abusaba del esclavo? El esclavo es pato guapo que está haciendo las máquinas mientras yo me quedo bugueando al mono oscuro aquí. ¡No! ¡Ya se fue! ¡Pato guapo! ¡Cuidado! ¡Estoy aquí! ¿Volverá por mí? ¿Se fue? No, se fue. ¿Pato guapo? Cuidado. Ya se fue. Se desbugueó. ¡Se desbugueó! ¡Pato guapo! ¡Ay! Se escuchan sus patitas, felizmente. Sí, yo pensaba que de nuevo nos abandonó. ¡No! Es que, ¿sabes qué? Me da cosa publicar cosas. Siento que me trasean. Por eso siempre... Siempre la sufro para publicar cosas porque... Porque no es pues el contenido que necesitan en la tienda. Porque es tienda, pues. Se reinició, dice, se reinició todo. Yo hice las máquinas. Bueno, yo ya terminé de hacer una máquina. Tamales para el otro lado. ¿Y cómo lo voy a esquivar aquí? Bueno, si me muero ya, pato guapo queda
en tus manos. Colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40 de enero, sonando en Marbella. Y cuando estuvimos para Venezuela. No quiero morir, quiero terminar la máquina. Que tengo un presente. Ay, es que lo hago mal. Lo siento. Es que sabes que el mono siempre como que está, es que necesitamos a más gente porque al final porque adivina las máquinas muy rápido, ¿no? Entonces es tener todas ya listas y ya. Las máquinas, porque si no nos reinicia el mismo mono reinicia las máquinas. Hay que ser tryhards, hay que ser tryhard, muchacho. Está bien, lo siento, Eduardo. Es que igual. ¿Desde qué hora inició este stream? Hace 2 horas. 2 horas y 11 minutos, exacto. Y 13 segundos. Ya está. ¡Woo! No, es que sí, el mono está que las máquinas las reinicia. Pato, guau, porque se calla, me voy. Si viene, ya fui porque. ¿Y la otra máquina dónde está? Y yo esperando en el tac tac. Es que no. Es que te digo, nos banearon. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que nos pusieron. Quedan 7 días para que vuelvas a hacer. Para que no se te inicie lo del stream. Yo no sé, pero está difícil, creo, en el tacto. Pero como han dicho, hay que tener fe hasta 7 días, entonces. Ay, hay fe. Hay fe, nomás que el tacto tiene que tener fe también. Empieza a comer el mango, dice. Mientras la trata pierde por no invitar. Que si ya no se escucha, ya no me escucha. ¿Hola? ¡Ah! Maldita sea. ¡Ah! ¿Ahora sí? ¡Auxilio! ¡No! ¡Sí se me escucha! Va a venir el mono. ¡Vuelve al ascensor! ¡Ah! ¿Dónde es el ascensor? Me quedan 15. Ah, pero ¿dónde es el ascensor? ¡Ah, no!
Se escucha mis oídos. Nah. Puto guapo, ¿la pasaste? ¡Ah! ¡Sí la pasó! ¡Nice! Nice, es un aplauso de victoria. ¿Dónde está el ascensor? Yo tampoco lo encontré. Me mataron, pero no sé. ¿Qué pasó? Estoy aquí en el cubo. Estoy en un cubito. Estoy en un cubito y te vi. Pensé que yo también morí, pero parece ser que no. No sé. Tú la pasaste, yo pasé contigo. Y es aplausos, Luisa, es aplausos de felicidad. A ver si. Falta el hospital mental. ¿Qué son 2 horas, eh? Hora de mimir. Sócrates, ¿tú le sabes a este? ¿A los juegos? Juega conmigo. Chin, el pato guapo la carrió esta vez. ¿Ah? Fue de todo. Entonces. Ah, entonces le decía, entonces Sócrates, ¿para cuándo? Sí, yo también quise escuchar aplausos, dice. Pero desde hace 10 minutos, ¿por qué será? Alguien de tu casa debe estar, como quien dice. Bueno, no sé. Tal vez tu primo con tu hermana. Ah, bueno, no, mentira. No diré nada, adiós. Pato guapo, pato guapo. Estaba muy buena. Yo confío en ustedes. Aunque no sé por qué mi carita tiene como una carita feliz. O sea, como una. ¿Saben? Está medio extraño. Que si hay un juego parecido que jugaba antes, no recuerdo el name. Phasmophobia. Ay. Firefobia, algo así, Firefobia. Ese también estábamos jugando con el Chifas y el Harudo. No me falta el pato guapo. El pato guapo creo que jugó. ¿Tú me jugaste? Ah, no, es que faltaba. ¿Qué pasó? Qué ratazas. O el Dors, tal vez. El Dors también es súper conocida. Sasasadaso. ¿Qué pasó? Ah. Es que siempre te deja en la nada cuando como hace que carga y después no carga. No tenías el dedo al frente, me dice, yo no sé nada. Yo no soy porque no tengo nada de eso. Entonces, valió quesito. No tengo primos. Ni hermanos. Hola, chifas, ¿qué tal? Ay, ya está. ¡Woo! ¡Abrir! Espérate, libros. ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Ah! Ah, yo te recuerdo CBD Life. Ah, sí. Es que, ¿a dónde fueron? Que dice, de repente todos se fueron. ¡Hala! Tal vez todos se fueron sin mí. Pi, 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 pi. Debo encontrarles como cuando te dejan en el paseo escolar. Te dejan en la escuela. Vas al baño para el paseo escolar para no, ¿sabes? No. Y te cagan. ¿Y por qué está vestido de doctor usted? ¿Por qué? Ay, ¿cómo? Ya no sé cuál es el contexto de esto, no sé qué hay que hacer.
Lo compré en el Steam. Yo no lo compré, yo lo saqué gratis. Ah. Ve al ascensor, dice. Tenemos que ir al ascensor. Aquí. El ascensor no está funcionando. ¿Te ves algo para encender? Enciende. A ver, espérate. A la. No, accede a la habitación solo para empleados. Ah. Yo voy adelante porque soy la guía. ¿Será este, pues? ¿Almacenamiento? Oh, no, para empleados, dice. Él viene, dice. Relájate, y un gatito. ¡Qué lindo! Hola, Tokio. No sé. Sala social. Bueno, muy social, no la veo, ¿eh? Gracias por tu reacción, Tokio. Que se lo jugaba en tiempos, dice. Goy Harris. Creo que es la de acá, tal vez. ¿Has intentado esta? Maldita sea, ¿cómo me ignora? ¡Aquí! Vamos a un cuarto, dice. ¿Y eso por qué? No tengo yo la llave. No, no la agarré, debí agarrar la llave. Pero no sé. Dice la habitación solo para empleados. Es la habitación solo para empleados, creo que es esta. Solo trabajo. Ah, aquí, la del inicio, la puerta del inicio. ¡La puerta del inicio! ¡Ay! Encuentra la llave de plata para abrir la puerta. Bueno, creo que era esa. Pero no sé. Hay que. Creo que hay que darnos la vuelta. No entiendo. ¿O es ahí? Llave de plata. Pero usted ya tiene la llave de plata. Ahí está. Ya ve. Lo sabía. Yo tengo Dead by Daylight y lo jugué en stream. El Dead by Daylight. Voy a cerrar la puerta por si las moscas. ¿Qué es esto? Se lo china, ¿cuándo vuelves a LML para hacer TXC? Snipe, dice, yo no juego ya. Me quedé traumada. Entonces con el trauma vinieron el bloqueo. Por eso estoy en el manicomio. Estoy en el manicomio. Me encerraron a jugar a Roblox. Para siempre, para toda la eternidad. Y así. Espera, es que tengo que hacer espacio en mi teléfono. Pero me da cosa, no sé. Tengo que comprarme una memoria para poner toda la información de mi teléfono. Porque como estoy con mis clases, ya estaba en exámenes, pues peor aún, porque tengo que hacer todas las cosas. Y las carpetas, qué terrible. Con la información y así. ¡Auxilio! ¡Estoy yendo! Ah, me han hecho asustar. Ah, ahora sí. Tenían que entrar todos. Alguien acaba de llegar. Múltiples de ellos lo hicieron. Ah, es tipo un escape room. Es hacer lo que te dice el juego. Chifas. Dice, cuando llegan las mejoras para el stream. Yo quería hacerlo con el DuckDuck, porque con ese programa estaba más fácil. Pero con el FB es más complicado ya porque te limita. Porque no hay tantos programas que utilicen el FB. Abre ese modo, dice, no funciona. Chin, terrible, terrible The Doors is Locked. Ay, no está traducido tampoco. Oficina 2. Escúchame. ¿Qué pasó? Una oficina está sobre mí. El libro está abierto, probablemente para mí. Los otros generadores necesitan ser arrancados. El interruptor que se tiró debería ponerlo en marcha de nuevo. Y eso es lo que yo hice. Fue tomar un tiempo. Ah. No entendí, pero al menos lo leí.
celular Alcatel. Dice, mi teléfono es bueno ya, pero es que mucho espacio tampoco es bueno. Esperar a que inicie el generador de respaldo. Se puede cerrar la puerta. ¿Cómo iba a abrir la puerta? Ah, y aquí están las cámaras. Ah, aquí empieza. Te conseguí, dice. Qué terrible. Ah, está en las 7 y puede ir a la 4 o a las 3. Si está en la 3 o en la 4 hay que cerrar las puertas, ¿no es cierto? ¡Ay! ¡Ah! Espérate, ¿estará bien mi lógica? Ya. ¿Sí, no? ¡Uf! Sí, sí, era cerrar la puerta. ¿Cómo? Entrada 1-7. Estoy escribiendo este libro. No lo quiero leer. Si me recuerda Final Fantasy, sí. Están, o sea, cada nivel tiene su propio modo de juego. Lo malo es de que no sé cuál es el contexto. Está en la 4. Es que tengo... No lo cierres antes porque... está bien. ¿Y si yo voy? No puedo. Yo dije, mire, me voy a aventurar. Tenemos... El generador sí está a 35. ¿Qué significa? ¿Es buena idea o es mala idea? No sé, no leí el contexto. La verdad es que nomás estoy viendo las camaritas y cuando se puede apago la luz. Digo, apago la luz. Ya no está cerca. Me asusté. Terrible. Esto es lo de la luz, ¿no? Pues ya, nomás eso, ¿no? Me preguntan. Pues no, me conocías. No. Como la nieve a mi alrededor. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se lo comieron! ¡Ya vive gratis! ¡Gracias por su dirección! ¡Te quiero! Ay, qué susto. O sea, que apareció así. ¡Tis! La nada me ha hecho asustar. O sea, no el mono que gira y se mueve. Es que cerré muy antes la puerta. Multijugador. ¿Cuál es? ¿Mental? ¿Satanás? ¿No? ¿Dónde es? El mental, ¿no? El mental. El hospital mental. Se me engañó, dice. Estaba en la cámara 5. Yo lo vi, pero... O sea, es que ¿sabes qué? La puerta se cierra un ratito y se vuelve a abrir sola. Y como que tiene una... Como su carga tiene. Entonces eso es lo difícil. El retiro dice, toca mi hermana de chamba. Adiós Sócrates. Cuando puedas, juega. Todos están invitados. Es que hay de 4, ¿no? El pato. ¿Qué es
sé si tienes que ignorar. Es que lo apreté muy antes, fue mi culpa. Lo apreté muy antes y ya después cuando era el momento de darle ya no se pudo. Porque se cargó, ¿no es cierto? Y el pato, ¡pato guapo! ¡Auxilio! ¡Chivas! ¡No! Espérate, se reinició. ¿Qué es el Socra? Michael. Ha venido, nos ha venido a visitar un ratito. Al FB. No, hay que salir, hay que volver a entrar. Ah, espérate, creo que puedo mirarme así de frente. Ya me uní a la sala donde estaban. Tan 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 tan. Sí, ya somos cuatro, sí. Tredito, vamos a escoger. Este es, ¿no? Y ahora sí. Olish. Es que por estar saliendo y entrar saliendo y entrando nos... Ay, nos bugueamos. Y falta Haruto ahora. Sí, ya está. Ay, pato guapo. Ay. ¿Sabes cuál estaba bonito? El de las máquinas. Lo más de que yo no salí. No sé cuál era la salida. Ahí es cuando me caen. Porque con el sentido de orientación hasta las caiguas. Sí, intentaré más temprano. Dice, ah, oh, sí. Gracias, gracias, más bien por venir. Te lo agradezco. Ya estamos ready. ¿Qué hora es? Ya son las 12 y tantos. Bueno, otra vez, estamos... Ahora sí, a ver cuál es el contexto. Pensarla bien. ¿A dónde fueron todos? De repente todos se fueron. No, es tipo un loquito, ¿no? Tal vez todos se fueron sin mí. No, supuestamente es un loquito, ¿no? Pero aquí somos cuatro. Somos cuatro locos. Que deben encontrarlos, dice. ¿Deben encontrar qué? ¿Debemos encontrar qué? Hay algo que encontrar, ¿no? O algo así. Aunque nos hicieron un caca en la parte de las estos. ¿Qué pasó? ¿Y el chifas? Ah. Chifas. Ustedes ya saben dónde es la llave, ¿no es cierto? Ve al ascensor. Es que hay que ir al ascensor. Encuentra... Ya está... Ay. ¿Le castigaste a Chifas? Dice... ¿Cómo? ¿Por qué? Ey, si ayer estuvimos jugando el cooperativo que estábamos jugando la otra vez. Hasta se unió una señorita a jugar. Nos dimos apoyo emocional. ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? ¿A encontrar otra llave? Encuentra la llave. Bueno, pues esperaré. Fue emocional. ¿Por qué se escucha ese sonido de Minecraft cuando
¿Qué pasó? Sube al ascensor. Todo hecho en la esquina. No sé, Atlas. Estaba en su rol de loquito. ¿Y chifas? Qué estrés, ¿no? Cuando se queda solo en el ascensor. Chifas, ven al ascensor. Está en su droga, loquito. Es que ahorita estamos haciendo de locos. A ver. Aquí. Y ahora sí, como salida, auxilio, abrir. Yo me quedé, qué imbécil. Se quedaba ahí solito. ¿Y tu disfraz, Luis? ¿Mi disfraz? No tengo disfraz. Ya no hay Bobux, ya no hay Bobux. Tengo 16, 15 Bobux. ¿Con qué? ¿Cómo va a ser mi disfraz así? Yo me hubiese puesto una mascarita de tipo con el engrudo de Art Attack con cartoncito y papel higiénico. Y lo hubiese pintado, me hubiese hecho mi mascarita de Bonnie de Five Nights at Freddy's. Ya espete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cámara 7, no, me han visto el alma. A ver. A ver, entrada 1. Estoy escribiendo este libro para cualquiera que sea nuevo en toda esta cámara viendo cosas. Por ahora es bastante bueno para este trabajo. No solamente tuve que aprender estas cosas. Bueno, ya. Para empezar, solo quiero mencionar las puertas laterales. Las puertas solo permanecen cerradas por 5 segundos. Sí, puede. Hay que hacerlo muy preciso. Por 5 segundos, lo que estoy seguro es. ¿Qué sé? Lo que estoy seguro es un error. Cada vez que algo llegue a la cámara y luego esté fuera de la pantalla, cierra la puerta. O sea, cuando se vaya del. O sea, cuando esté al lado, pero se vaya. Ahí es cuando tenemos que cerrar la puerta. Porque si lo hacemos antes de que se vaya, nos vamos a morir. Como el anterior. A ver. Este trespedaledo encima de ti es lo suficientemente grande. Pero tiene las puertas. Estaba contando el contexto. Ay, qué susto. Voy a revivir, voy a revivir gratis. Pero estaba leyendo el contexto. Ah, ya, esto encima de ti es lo suficientemente grande como para que la gente se arrastre. Mantén atento a qué cosa que sea ahí, cámara 9. Si algo sale de allí, solo apaga las luces y espera que se vaya. En la cámara, si hay algo en la cámara 9, hay que apagar las luces. Ya. La luz y la cámara actúan juntas por alguna razón. Siempre que la luz esté apagada, también lo están las cámaras. Usa la luz con precaución. O sea, si no hay luz, no hay cámaras. Ya, ok. Ah, Jonathan estaba aquí, XD. Ay, si estás leyendo esto, entonces, como puse un software espeluznante que está en la computadora, lo escondí y no lo sabrá nunca. Ah, o sea, eso es como esos sustitos que te ponen. Ah, le encanta ese software que no está nada. Ya fuimos. No, nos mataron a todos. Joruto, ¿estás vivo? ¿Qué fue? Podría vivir gratis otra vez. Pero no sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salieron? ¿No podré vivir? ¿Regresar al lobby? ¿Nos regresamos? Ay, ya nos regresó a todos. Chale. ¿Qué pasó? Ay, estoy dando contexto. Moles.
Llora. ¿Estás vivo, Eduardo? No lo sé. Severos manquitos en emparejar a monstruos. Es que la pensamos mucho. Creo que debimos, esperar un ratito. A ver. Está dando el contexto. Bueno, prácticamente es. Si viene y están, o sea, están en las cámaras de abajo. Cuando se vaya de las cámaras, va a estar en las cámaras, pero cuando se vaya de las cámaras, como que para entrando para nosotros, ahí es cuando tenemos que cerrar la puerta. Porque si lo hacemos antes, no nos va a dar tiempo y nos vamos a morir. Porque se va, o sea, porque la puerta se cierra un rato, se vuelve a abrir y se queda cargando para poder volverla a cerrar. Después, en la cámara 9 va a haber algo. Entonces, cuando esté ahí, hay que apagar la luz. O sea, cuando esté el mono, ahí hay que apagar la luz. Y cuando se apaga la luz, no podemos ver las cámaras. Entonces, hay que esperar un rato. De seguro va a haber un sonido cuando se vaya. Y ahí volvemos a prender la luz. Y ya está. ¿Para cuándo voy a traer la luz? ¿Voy a traer la luz de mí? Te vas a asustar, muchacho. Tú ya sabes que ya. A mí me da paltazo a mi cara. No sé. Tequis. Cuando me aprenda a maquillar. cuando me aprenda a maquillar. O me haga latino. Ya. Ahí te aviso. Paltaza. Paltaza, paltaza. O no sé. Yo. ¿Sabes qué? Me estuve animando a. Dije, tal vez sí. Pero. Pero debería. Cuando saquemos una camarita, pues. Porque yo, en mi casa tenemos una camarita, una webcam, ¿ya? Pero el problema es que se va a asustar con tu frego en su frente, y sí. Un handcam, dice. La otra vez, me acuerdo que las veces que hice handcam siempre me asustaron porque me dijeron, se te ve la cara y yo, ah. Y ahí me tramé y dije, yo ya no, pero ya no tengo tantas ascuas. Creo que ya estamos en confianza como para que me miren la cara. Mira, una de las cosas que no me gusta de mi cara, pero que he aprendido a vivir con ello es. ¿Qué es? ¿Encuentra la llave de esto? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué dije? Así, una de las cosas que no me gusta mucho es mi naricilla. Igual ya les dije, ¿no? Tengo nariz de halcón. De tipo de. Naricilla de caño. Así me decían en la escuela. No me gusta, pero con las lentes no se nota. Al menos no tanto. No quiero soñar, aguileña, y sí. Me acuerdo que me molestaron. Yo le dije chin. Yo le saqué su chu en ese tiempo, pero igual sí me traumó. Y la llave. Este sensor le falta un botón. Eso es raro. ¿Qué hace ahí? El botón fue encerrado. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Eso. ¡No! ¡Quédate ahí! Era para sacarse una foto. ¡No! Ay, no, es que me da mucha risa. ¿Cómo sacó su cabecita de la ventana? Un cabezazo dice, ¿no?
En ese entonces te acusaban con la profesora y tú te volvías el malo de la película. La llave, la llave. La llave de plata, no sé dónde chu está, porque no. Pues antes no estaba buscando. Como para decir dónde está, pues, pero bueno, hay que buscar. Sí, falta una llave. Vamos a ver ya dónde está. Oh, Dios mío. ¿Qué dice? Estos son muchos dibujos. ¿Alguien vio alguna? Algunas cosas, dice. Él no ha buscado, entonces no te sabría decir dónde hay llave. No me ha seguido a todos mientras hablábamos de mis traumas. De mis traumas. Bueno, no son traumas. De mi nariz. Mientras hablamos de mi nariz, pasó esto. Llegamos a la conclusión de que la luz iba a ser un hankam, pero otro día, cuando tenga la webcam. Porque ahorita no hay. Encuentra la llave dorada. Ah, ya está, ya está. Ya está, vámonos. Hay que ir al ascensor. O bueno, tienen que hacer esa cosa y ya. Mismas cosas. Y contemplarlas. Quiero que me. ¿Y hay que ir por los pisos o cómo es la nuez? El chivo siempre se pierde. Jin. O sea, en el inicio. Y ahí se ve, ¿no? Si está en la cámara 9, se apaga la luz. No va a haber cámaras, pero hasta que, no sé, haga una señal, un sonido y ya está. Después, si están en las dos, en las cámaras que están a los lados, hay que esperar a que salga de ahí, o sea, se mueva para adelante, como para yendo para nosotros. Y ahí es cuando hay que darle al botón, porque si no nos vamos a morir si le apretamos antes. Y ya, ahí quedó. Espera, ¿qué es este sitio? ¿Qué pasó? Ah, tenemos que ir allá, ¿no? Team. No, sí. Disruptor sitio, debería ponerlo en marcha. No sé. No sé, data, no sé, data. A ver. Pero no entiendo. Espera que se inicie el generador de respaldo. O sea, el generador ya debe estar al 100%, ¿no es cierto? Si está en la 9, apagamos la luz. Si está en la 4, hay que esperar a que venga hacia nosotros y ahí darle el botón. Lo mismo en la 3. O sea, si está ahí, aún no hay que esperar, sino hasta que venga. ¿Son 3? ¿Son 3? Bueno, entonces que cada uno esté atento a cada cámara. Yo estaré atenta a la cámara 3. Ah, mira, está en la 4. Entonces, si está en la 4, tiene que venir hacia nosotros. Aún no hay que cerrar. ¿No es cierto? ¡Ya viene! ¡Botón, botón! Sí, ¿no? ¿Funcionó? Hay que prender la luz. No es cierto. Si está en la 9, apago la luz. Si está en la 4, esperar a que venga hacia nosotros, cerrar puerta. Lo mismo en la 3. Ay, mira, está en la 3. Entonces tiene que venir. Como que. Ahora sí. Viniendo y apagar. Sí, muy bien. ¿Por qué cierra la puerta? ¿Qué está pasando? Concha.
Ahí podré vivir. ¿Para qué abres? Pero no, pero yo no abrí nada. ¿Cómo que yo abrí algo? Esto es para aprender a apagar las luces. Trataza. Esto es para la luz. La luz es para lo de acá arriba, para la cámara 9. Esto conecta a la 9, esto conecta a la 3 y el otro conecta a la 4. Esto es la luz. La luz hay que apagar cuando esté en la 9. Nomás cuando está en la 9. ¡En la 9! ¿Qué? ¿Por qué me echan la culpa a mí? La puerta no se abre. Es que sabes que la tienes que dar justo en su momento. Por ejemplo, mira, está en la 4. Pero aún no hay que cerrar. ¡Aún no hay que cerrar! Tiene que venir. O sea, como que está viniendo y hay que cerrar. No, no me la contés, no me la contés. ¡No me la contés! ¡Les dije! ¡Les dije! O sea, la puerta se abre, o se cierra y se vuelve a abrir. No, nadie la abre, Eduardo. Tiene un tiempo que se cierra y se vuelve a abrir. Si la cierras antes, o sea, se cierra y se vuelve a abrir y como que carga un tiempo para poder volverla a cerrar. Hasta la rata. Mira, hasta el pato. La puerta la cierras muy antes, se cierra muy antes y ya no nos da tiempo para cerrarla en el momento cuando viene. ¡Comprende! Ya 15 veces ya he dicho ya lo mismo, huevada. Porque la puerta, cuando la cierras, ya está bien, pero se vuelve a abrir y después hay un tiempo en el cual no la puedes cerrar. Entonces en ese tiempo nos matan porque la cierras antes. En su momento es cuando viene, cuando ya está viniendo. O sea, está ahí, va a estar ahí parado, pero es cuando viene, cuando camina hacia nosotros. Ahí es cuando hay que cerrar. No antes, porque nos hacen caca. Si uno chifas. Es para darle un zape. ¿Nos darán vida otra vez? ¿Vidas gratis? Oh, ya no, porque reviví muchas veces y como que ya no me cuenta. No, sí. Después vi un calacas. Ay. Seguimos vivos. ¿Siguen vivos ustedes? Ah, chale. A mí ya me mataron, ya no puedo revivir. Ah, es que creo que mata de uno en uno, ¿no es cierto? Trataremos de pasarla pues mientras la pasan ustedes. Oh, no, no, no sé. Digo así. Speedrun. Ay, normal.
O sea que al final son tres, no sé. Ah, ¿cómo le da mi botón rápido? Ya quiero que pase la intro. Debo de extender mi ropita. No he extendido mi ropa. No va a estar seca para mañana. Me voy a extender mi ropa. Debe haber una llave, ¿no es cierto? Pero soñar. Mira. Ve el ascensor. Nos lleva al ascensor directo. Tan, 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 tan. Ay, pero hay que buscar la llave dorada, ¿no es cierto? Y ahí está. Después voy a poner otra vez mi canción. Y ahora sí. No dejes que esto, que se encuentre la llave, okay. Y ahora sí. Vámonos. Taran, tan, tan, tan. Taran, taran, tan, taran. Espérate. Y ahora sí. Frena una mala vibra. Dice, ¿qué pasó? ¿Pasaron? ¡Ah, ya lo pasaron! Espérate. ¿Cómo? Ahí está. A nosotros nos mataron, pero nos mataron por ustedes. ¿Qué pasó? Ah, aquí, aquí irnos. No, ¿cómo era? No sé si la pasamos, creo que no. Ahí está. Son tres monstruos, ¿cuy? ¿Serio? Entonces, ¿qué pasó? ¿Si la pasaron o no? Es hasta que se haga el generador, ¿no es cierto? Ay, tengo miedo. Presiento la desgracia. Ya me dio cosa. Me dice, no le pasamos ya, no. Ah, porque como ya pasaron los chicos. Aunque me hubiese gustado ver el final. Ay, espérenme. Ah, chifas, no sé, porque como yo tengo delay para avisarte, va a estar difícil. No sé, chifas.
Por acá te aviso, qué chivas. Es que es que... bueno, ya no diré nada. ¿La 7 o la 9? O sea, son varios monos. Pero es que ya no me solamente... uno, dos... son varios, ¿no? ¿Y cómo sé que salió? Bueno, ahí no vi. Juez, juez. A ver. Sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ya se va. Ya ves. Ella viene ya del otro lado. Dime que sí, ¿no? ¡Sí! ¿Se regresó? Pues nomás ver, ¿no? Estas cámaras y ya. ¡Un dedito, es que estoy concentrándome, maldito sea! Pero la nube, ¿qué? No hay, no veo nada, pero nada de nada. Ahí está Dika. Pero dice que la nube va a aparecer algo. Por eso miro la nube por si acaso. Porque hay que apagar la luz. Pero no veo, o sea, nomás, pero es que en la 9 no distingo, ¿sabes? Porque veo como puntitos. Qué terrible, digo, qué triste. Uy, como que le doy justo, ¿no? Para que se choque, porque si no valemos queso. ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, sí se chocó! ¡Ah! ¿Se habrá ido, tú crees? Ya estará, ¿no? ¡Ay, sigue arriba, maldita sea! Sentidos. Pero ¿cuándo se va, no?
Ah, creo que ya está. Se escuchó como sus patitas, como yéndose. Hola, miércoles otra vez. ¡Ay! Sí. A las chifas. Ahora que no, chifas, ya valimos. Ah, no, ya está. ¿Sí, no? ¿Será? Ah, ¿qué pasó? Creo que la pasamos. ¡Tiquitín! ¡Vámonos! Ah, ¿cómo? ¿Qué dice? Accede al área cerrada. ¡Ay, chumales! Es que se ve la esto. Ay. Ya estamos, ¿no? Ganamos. ¡Ganamos! Las brisas parecen atascadas. Las bisagras. Ay, chale. ¡Oh, viene hacia nosotros! ¡Chifas! ¡Chifas! ¡Hala! ¡Hala! Ay, creo que ya está. Le metiste un balazo por la cola. Se fue con Diosito. Dijo, ah, mi cola. Y ya se fue. No time, stay run. Vámonos. Vuelve al ascensor, chale. Bueno, me han dado un botón. No sé por qué no pudieron. No, le tiró un balazo en la cola al mono. Tenía su... le tiraron un balazo. No hemos muerto, sí hemos vivos. Missy ha ido con sus patitas. Estallarán. Ah, no, no, no. ¿Dónde es el ascensor? El ascensor es por allá. Vámonos al ascensor. De tanto amor. Es aquí. ¿Cómo? Se fue. Se puede. Vámonos. Me dieron un botón. ¿A dónde nos vamos? Yo tampoco sí. Al 4, al B. Vámonos. Desafortunadamente, el botón del suelo 1, tamales. Eso no importa porque ahora el botón del sótano funciona. Ah. Ya no sé inglés. ¿Quién fue el que disparó al man? ¿Está muerto? No creo, porque se vieron sus patitas, sus huellitas. ¿Tú sí la pasaste, pato guapo, o Nel? Ay, ahora estamos aquí. Vete de aquí, tenemos que irnos. Este lugar es espeluznante. Nadie. ¿Por dónde nos vamos? Ay, no, van a venir hacia nosotros. Tenemos que encontrar por qué. Vete de. ¿Cómo nos vamos de aquí? ¿Cómo nos vamos? ¡Chifas! ¿Cuánto estante? ¿Cómo? ¿Cuántos estantes necesita el lugar de dónde? ¿Que tenemos que buscar algo? Sí, ¿no? Chifa, si nos moremos aquí, mucha madre. va a haber ascuas. Yo tengo un botón, pero ¿después qué? ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos! ¡Chifas! Presiona. ¿Tenemos que presionar? ¡Ahí está! ¡No, vámonos! ¡Sí! La B devuelve a Mikaelin. Chale. Está mal escrito, vuelce. Nos pasamos, dice, no pasamos el nivel, dice, nos mató el monstruo. Ya ves, les dije. Nice. Representando aquí a Tienda Dragón. ¿Cómo pasar el nivel? Juega el otro nivel. ¿Y cuál es el último? No, hay uno último aquí. Porque ya pasamos este, ¿no?
Y ese es el último. Ya está. Con ese terminamos. Pipipi, me dormí. Bueno, chao. Cuídate, Luis. Chao, Rodrigo. Chao, muchacho. Está chifa. ¿Este de qué es? ¿Es tipo de qué es? No sé de qué es. Pero es nuevo, ¿no? Parece. ¡No quiero esta cara! Me han puesto una carita feliz en contra de mi voluntad. Aquí. Yo me hice mi office bien nice y me hizo. Se durmió el Haru. ¡No! ¡Maldita sea! Ya vámonos de tres, pues. ¡Chifas! ¿Dónde están? Ah, es en el último nivel, el último nivel, muchacho. Último nivel, último nivel. Último nivel. Es el último. Es el que sigue del eso del mental. Del. Esperen. Del hospital. El que sigue. Y ahí estamos. ¡Vámonos! ¿Y estamos? ¡Al final! Oye. A ver qué tal. Es lo último ya. Ya después está a mimir, porque ya son 3 horas. O creo que son como niveles, ¿sabes? O sea, van a poner más. Pero no, no, pero espero que no, porque... Bueno, creo que sí. Pero... no sé. October 14 del 2012. No sé, inglés, traducción. Producción, traducción. Producción, traducción, por favor. No sé, English. No lo han traducido aún. Droid Closet. Ok. Está cerrado. O algo así. ¡Oh! Se puede prender la linterna. ¡Oh! ¡La traducción! ¡Auxilio! ¡Ya no sé! Satanás Lodge, dice. Listen to the backstory of Finder Lodge. No sé. Seguimos al que sepa inglés. ¿A quién sabe inglés? ¡Ay, chivas! ¡El pato guapo se quedó atrás! Estamos yendo detrás de ti porque tú sabes inglés. Haruto, traducción. Se me pierden. El pato guapo está al fondo. Ah, es aquí, ¿no? Pero esto no se agota. Esperen, si no escucho voy a leer caca. Y debemos correr. Me dejaron, pero es que estabas atrás. Ah, mira, aquí hay algo. En esta casita. Ok. Por aquí subimos. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Ah, abrir. Here we go. Vamos. Mira, yo sin saber inglés. Sapi. Ok. Ya estamos dentro de la casa. Explore, no sé qué. Veo verde, ya le quité lo verde. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, explorar aquí. Pues hay que encontrar algo, ¿no? Prácticamente ahí. Ay, qué asco. No me gusta el sonido del reloj. Porque es seco, ¿sabes? Es un sonido seco. Ok, estaré subiendo a ver qué tal.
He will drive. ¿Qué significa? Él viene por nosotros, ¿puedo decir? Él come arroz. Y ahora unos símbolos. Ahí para la luz. Ahí. Setup de cámaras. Aquí hay algo. Ah, hay que prender las luces. Pero ahí dice cámaras. Cinco cámaras, yo digo, ¿cómo? Pero aquí no hay nada. Ah. Ah, hay que prender las cámaras. ¿Dónde? Ah. Esa. A exponer las cámaras. Ah, o sea, vamos a vigilar que venga para acá, ¿no? Aquí hay un hueco, no, pero es la sombra. Es que aparece un hueco. Y aquí hay que poner una cámara a mí. Ya el pato guapo le va a poner la cámara. Arriba está Chifas con el Haruto. Ah, no, bueno, está Haruto. El Chifas es arriba. Ah. Ya están las cámaras. Ya, ahora ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿No? Es que si tenemos que saber. Ah, esto es como una cinemática. Pues qué terrible porque se tardan demasiado. Gracias, Snake, por tu dirección. Ay. Hasta ahí, ¿no? ¿Está en la casa? ¿Qué se hace? En realidad no lo sé. Pensé que era una cinemática, por eso ya no hice nada. ¿No? Como que diciéndonos que está ahí, pero no sé. No, porque yo la verdad es que no puedo hacer nada. No puedo mover nada. Pero yo me aburrí. Ya no sé, auxilio. ¿Cómo se...? Ya ves, era una cinemática, nomás que se tardó 2 horas en sonar. Diris, no sé, disturbanzas alrededor. Ahora sí, ya estamos jugando. Está con nosotros, ¿no? Prácticamente. Come here. Ven aquí, algo así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Me atrapé, me quedé tiesa. ¿Qué es, no? Auxilio. Encuentra open the door o algo así. Yo tengo las lucitas prendidas, pero mejor sin con la luz apagada, ¿no? Porque da. Igual ya tenemos para ver en verde. Ay, aquí había para prender la luz. A leer. Esos son jeroglíficos. Bueno, no sé. Esos son jeroglíficos. Sí. Pero no.
Captura, por las moscas. Y ahora sí. ¿Alguien sabe japonés? Es que es como tipo código, ¿no? Hay que traducir esto, ¿no es cierto? Con las, lo que está acá en la pared. Con lo que, con el código que nos han puesto en las hojas. Ay, chamales, ya yo lo voy a traducir. A ver, capturas. A ver. Pero es que yo no sé inglés, ese problema. Necesito un traductor. A ver. Eso es. Es una K. 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 I. K. Tanto ocurriendo, ¿qué hice? Dice que te ves en inglés, sabes japonés. No, es de la hojita que nos ha dado. Hay que traducir esto. A ver. I see this. I see. Auxilio. Escucho cosas. Pero tenemos que esconder o correr. Eso también. Ah, encuentra la llave. Ah, mira, ya no hay que traducir nada. Vámonos, chif. Vámonos, chivas. El chivas no me dejó. Como ustedes, ratas. Y ahora. Hay una cocinita aquí de los años. Encuentra la llave. Y no está, ¿no? El mono, yo me dije. Vamos a valer quesito. Pues mejor así, ¿eh? Que la verdad no me gusta la persecución. ¿No hay nada? Hola. No, ¿cómo? Pues pensé que habría algo, pero en él. ¿Qué ha dicho? Bueno, yo seguiré al que sabe inglés. Guau. ¿Por qué no me traducen? Ahí se ve mejor así. Ya sé. ¡Ah! Tengo que correr el auxilio. ¿Qué pasó? Pues hicieron caca al Haruto, hicieron caca al Chifas, tú te fuiste y me traqué a mí. ¿Y el Chifas? Está abajo. Pero cuál es, qué tenemos que hacer, cuál es el esto. Tamales, pato guapo, no nos ayudaste. ¿Qué hay que prender las luces? ¿Qué hay que hacer? (Risa)
Que no dice nada, solo dice que pagará la traición y que pagaremos. Chale, no hay instrucciones, dice. Entonces, ¿qué? Según mis lógicas, hay que ver el tipo de los armarios, ¿no? Porque de ahí salen los monos. El problema es que yo no tengo vida, entonces que vaya el pato guapo porque él tiene una vida más. Así que ya. Ve, pato guapo. Cerraba la puerta. ¡Que no! Tú tienes vidas. Suena la puerta. Al final. No, ya no sé qué hay que hacer. Pero es que ahí tiene como misión, pues, este muchacho. Y el chifas se fue. ¿Por qué no lo viviste? O ya no tenías vidas. ¿Qué pasó? ¿Hola? Señor. Igual cerraré la puerta. Es que a mí no me dejaba cerrar la puerta, si no ayuda. Se salió el Cri y el Chifas. Aquí. Ah. Ay, Dios mío, no quiero morir. Ay, 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 hay que bajar. Hay una mascarita. Ay. Ganó el emblema fin del metraje. No pensé que iba a revivir. No, sí, sí había para revivir. Y nos morimos. No, es una fin del video, dice. Hasta las caiguas. Es que me traducen muy tarde. ¿Y ya? ¿Terminó? ¡Qué asco! El misterio ha sido resuelto. ¿Y ya? ¿Cuál elegirá? Y eso fue todo, qué asco. Pensé que iba a ser tipo como los anteriores, ¿no? Que nos dejaron con bastante intriga y así. O sea, nos morimos todos. ¿Sí? Ay, qué terrible. ¿Y cuál era la historia? El coso quería vengarse porque lo traicionaron sus amigos. Ah, el intruso. Nosotros lo traicionamos, dice. Bueno, nos han dado unos logrosillos, así que nice. Ya es hora de mimir. Así que gracias por acompañarme y ayudarme. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo creo que sé qué, a ver. End the food. Back de no sé qué. Frozen. And the counter notrum. Y así. Nosotros queremos venganza porque la Queen nos traicionó. ¡Ah, no traiciona a nadie! Dice, y lo enterraron con... Dice, bueno, esa casa... No, en... No. Y eso pedía que cabemos para encontrarlo. Y como lo encontramos, el misterio ha sido resuelto, que es el mensaje del final. O sea, nos guió por todo desde la casa, ¿no? Nos guió desde la casa, el centro comercial, esta cosa, el mental hospital, hasta aquí para ponerlos en una casita y encontrarlo y morir. Prácticamente. Su almita. Su alma en forma de un cosito oscuro. Nos guió hasta su casita. Donde estaba entrado por nosotros.
Tú es culpa de la quiz, pero ¿por qué me echas la culpa? Era nuestro destino. Me echaban la culpa, gatazos. Quizás su alma quería que encontremos su cuerpo. Pero nos asustó. ¿Y qué pasó? ¿Nos mataron? Nos asustó, bueno, sí. Devolución, devuélvanme todo. Quiero una evolución, quiero un buen final, maldita sea. O al menos un sustazo. Bueno, sí nos mataron, la verdad. ¿Y qué eran esos monitos? O sea, ¿él se multiplicó? ¿O algo así? Porque habían varios de él, no solo uno. Hay muchas dudas. El Chivas. Chivas, ¿por qué no te viviste? La pasabas con nosotros. Aunque creo que la pasaste, ¿no? Especteando. Ay, Chivas, ay, Chivas. Sí la pasaste, ¿no? O'Neill. Qué final más hasta el Chovy. Es que sí fue mucha cosa. Yo pensé que el último pues iba a ser el más fuerte, pero en él, o sea, el más difícil, ¿no? Quizá nos quería matar porque quería venganza, porque fue traicionado por sus amigos, pero después quiso que le ayudemos. Por eso no nos hacía nada en la cinemática de la cámara. Ah. O sea, al final quería ser encontrado, pero nos quería matar. O sea, quería que quería que sus amigos supieran que era él, ¿no? Pero qué asco. Me hubiese gustado más persecución. O sea, pero supongo que fue tranquilo porque, pues, no sé. No sé por qué, pero ya. Adiós, es hora de mimir. Tengo sueño y no he extendido mi ropa y ya van a ser las dos. ¿Cómo va a secar mi ropa? Tengo que extender mi ropita. Estaba lavando la lavadora. Tengo que poner a extender mi ropa, así que adiós. Gracias por acompañarme y por la traducción y por el contexto. Así que adiós. Buenas noches. Ay, dice que es atrapa de niña, quise de 12. En 30 minutos es listo, es mentira. El pantalón sí seca, pero la polera no va a secar. Voy a tener que ponerla otra vez. Vamos para que seque la parte de adentro. Adiós, adiós, pato guapo. Gracias por acompañarme. Adiós, Chifas. Gracias por acompañarme. Adiós, Eduardo. Gracias por acompañarme. Adiós. ¿Qué pasa, pato? ¿Me quieres decir algo? Gracias por acompañarme. Por sacrificar su tiempo valioso para tranquear en Emoy Legends y lo sacrifican con la Luis. Gracias. Al final no me respondiste. ¿Qué cosa? Es que estaba concentrada. No quería perder porque íbamos a quedar. Porque ustedes dijeron la pasamos y yo dije, chin, la voy a pasar también. Y ya después fui cabreada con el Chifas. Me cabreó el Chifas y ya está. Ale, no hice nada. Vamos a darle, no sé, acá. Tan 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 tan. Si te molestaba que te dijera frentona, quizás con cariño, quizás, pero nunca te pregunté. Entonces, ¿para qué preguntas ahora si ya lo has dicho ya varias veces ya? No tiene sentido que pidas permiso ahora. Que esté bien. Ay.
Sí, está bien. En realidad no veo nada de malo. Es como cuando el Hayabusa me decía Gordis. No, ¿cómo? Sí, Gordis. No está mal. No me afecta. Por si tenías la duda, como que si me incomoda o algo, ¿no? Está bien, no pasa nada. Porque es cierto. Y ahora sí, adiós. Buenas noches, adiósillo. Gracias por acompañarme. Y ahora cerramos esto. Finalizar en vivo. Ya está haciendo stream, ¿por qué? Nadie está haciendo stream. Bueno, cortaré de frente entonces. El stream. Finalizar.